los corazones y la solidaridad han crecido en estos días de cuarentena que muchos se han visto en dificultades y pueden ver cómo los ocañeros han contribuido con su mano amiga para mitigar la situación, aunque la situación cada vez es más preocupante y apremiante. Más mi papá que está postrado en la cama, que ahí lo están mirando, él necesita pañales, pañitos, cremas que ya está pelado aquí por detrás. Esto necesita alimenticos para él, jugos, ensures, sueros, de todo un poquito, porque usted sabe la situación que tenemos y mi esposo solo es el que está trabajando para todos. Ahorita con esta vaina que hay, pues no lo dejan trabajar ni nada, por ahí los buenos corazones que nos ayudan. Este hombre está con una enfermedad y tiene 3 meses de estar postrado en cama. Necesita de la ayuda de los ocañeros para la compra de un colchón anti-escara. Un colchoncito, miren la cama que él tiene. Nosotros somos una familia muy pobre, eso sí, ¿para qué? Pues bueno, pobres no, gracias a mi Dios, porque tenemos la salud y la voluntad de Dios, pero entonces pues, de recursos económicos somos muy pobres. ¿Cuántas personas viven aquí en esta vivienda? Siete. ¿Quiénes la complementan? Hay 6 ya de mayor edad y 1 menor de edad. Las personas que quieran apoyar y contribuir lo pueden hacer con el canal comunitario TV San Jorge.